Como todos los años, el Consejo de la Mujer de los Urgentes organiza, entre una de sus tantas actividades, la cena del 8 de marzo, que es tan esperada por las chicas de los Urgentes y de la región, en honor a las mujeres. Es una cena muy divertida, tiene un costo de 50 pesos nada más, y se va a realizar aquí en el predio del ferrocarril, en el Zoom del Centenario. La gente interesada puede comunicarse aquí a los Urgentes al 03467-495854, y reservar su tarjeta hasta el día jueves. Y bueno, les proponemos diversión, va a haber un grupo de música para poder bailar, y la consigna de este año es que tienen que traer algún accesorio, algún elemento divertido, un sombrero, una careta, un antifaz, alguna ropa extraña, lo que cada una considere, bueno, para el momento del cotillón, jugar un poco y divertirnos, solo entre mujeres y sin chicos esta vez. Un espacio para las mujeres nada más. Y el principal desafío también, además de traer algo llamativo, convencer al marido. También, pero es todo muy tranquilo, es una fiesta de mujeres. Y bueno, también contarles que no solamente el Consejo realiza una cena, que bueno, es divertido, pero bueno, tiene otro perfil, sino que también realiza muchísimas campañas que tienen que ver con la salud de la mujer, campañas ginecológicas, sobre todo respecto del corazón, han hecho varias campañas y son todas totalmente gratuitas. Se ha conseguido el mamógrafo en una oportunidad del Ministerio de Salud, o sea que se preocupan también por la salud de la mujer y están continuamente haciendo campañas, bueno, para poder cuidarla en su salud mental, reproductiva, emocional, y bueno, son realmente un elemento de apoyo para todas las mujeres aquí en la localidad.